todos y todas, acá les habla Mario Tosini, músico cordobés, productor, docente, arreglador. Tengo 40 años, hace desde el año 91 que tengo registrada la primera actuación en vivo, o sea que cercano a los 30 años de música. En los últimos años he sido docente de la escuelita, de Colegium, de la Colmena, en algún momento. Toco, formo parte actualmente del proyecto con Horacio Burgos Grupo, ¿no? Un grupo de amigos. Acompaño en sus producciones y en shows a unos chicos tucumanos que hacen música y humor que se llaman QV4. Juliano Oderis, un chico pampeano que llevó adelante sus producciones también hace algunos años. Y otros artistas. El desarrollo musical mío en los últimos años se ha formado básicamente en dos conceptos. Uno es la improvisación armónica y melódica. Y el otro es el desarrollo sonoro de los nuevos tímbricas y fundamentalmente de la orquestación. Quiero empezar contándole que después de muchos años pude volver a componer canciones, algo que tenía olvidado. Desde el año 96 creo que fue la última vez que compuse canciones, como un adolescente. Y de la mano de algunos amigos, escritores de la provincia de Córdoba, me volví a encontrar con un paquetito de 10 canciones que en breve empezaremos a grabar. También pude volver de alguna manera a escribir para formaciones grandes de la mano de un proyecto alemán que es una orquesta que queda en un pueblito muy cerca de Kaiserslautern, y este proyecto es la Lauterbach Musikverein, espero haberlo dicho bien. Es una orquesta de escuela con la mitad de los docentes y la mitad de ciudadanos que tocan instrumentos porque les gusta, que no son profesionales. Y bueno, me han contratado y están tocando hoy por hoy arreglos míos dentro de otro repertorio que tienen, incluido con música argentina, como por ejemplo algunos arreglos de Astor Piazzolla que me han pedido. Muy feliz con eso. Es muy lindo exportar nuestro laburo y ver que la música se reconoce. También pude seguir produciendo artistas emergentes, que es algo que hago hace muchos años, para gente de Jujuy, de La Pampa y de Buenos Aires, que trabaja conmigo desde hace más o menos tiempo, y también algunos artistas de Córdoba. Mucho de eso que se produce salió del home studio, que es lo que se ve, una compu, un par de auris, unos monitores, o no, y una tecla y un pianito. Y no mucho más, y desde ahí, desde esa cocina, como que suena bastante básica, pudimos, porque sé que muchos colegas estamos en la misma, llevar adelante nuestro trabajo de producir música, tanto propia como ajena. Y bueno, en la composición hice una suite para 5 instrumentos, que estoy empezando de a poco a escribir, con la cual llegué al Fondo Nacional de las Artes y pude lograr una beca. Volver a tocar virtualmente con mi amigo, entre otros, con mi amigo Diego Clark, en una frecuencia que no es muy común, y explorar el 432 como un lugar diferente para generar algunas atmósferas. Bueno, todo eso pasó en mi pandemia y mucho más. Pero básicamente el mensaje o lo que quería comentar es que de alguna manera la pandemia en lo personal me hizo reencontrarme con el tiempo para uno, con el tiempo para mis hijos. Hoy es hermoso poder decir que los veo y que los tengo conmigo todas las mañanas desde hace un año y un montón de tiempo más. Y verlos crecer, acompañarlos. Esto que también es mi home studio, también es la sala de tareas, la sala de juego, el lugar donde escuchamos música. Y es lindo, y esto me lo dio de alguna manera la pandemia. Y me parece que es un mensaje que uno no puede olvidar y no puede pasar por alto. Soy uno de los que sostenemos que es un muy buen momento para producir en Córdoba, para tocar, para componer, para estudiar. El momento actual de la música cordobesa es alto y lo sabemos los que estamos en el mercado, salimos al escenario a tocar. Hay que agradecer a esto, a la educación pública, a la Universidad Nacional, al Conservatorio, a la Universidad de Villa María, que viene haciendo un trabajo impresionante, a pesar de ser muy nueva, y a los espacios privados, que son varios y son de muy buen nivel. Hoy tenemos en Córdoba aproximadamente 1000 temas por día, subidos solo en Córdoba, subidos a las redes. Algunos días duplicamos ese número.
y la calidad con la que se trabaja en algunos casos es muy alta. Y sin duda que estamos compitiendo en serio con lo que nos gusta hacer, que es la música. Hay que fortalecer este espacio y hay que sostener iniciativas como esta que nos ayude a volver a lo que alguna vez pudimos hacer los artistas, que es ser reconocidos en nuestro espacio nativo, el lugar de donde salimos. Tenemos que volver a ganar ese lugar y de alguna manera poder pelear por ese espacio, ¿no? Con la ley de medios y con nuestra creatividad. Así que muy agradecido, los voy a dejar tocando algo más improvisadito también. Y muchas gracias a todos por vernos y por acompañar este ciclo. Chao.